nació en la colonia Juárez, una de las colonias de este distrito, de esta delegación, el 30 de diciembre de 1953. Realizó estudios en Historia de México, inglés, francés e italiano. En España estudió periodismo jurídico y diseño editorial. Fue subdirector general jurídico y de seguridad institucional en el sistema de transporte colectivo Metro. También director general de regularización del transporte en la Cetravi. Jefe delegacional sustituto en Cuauhtémoc. Director general jurídico y de gobierno y coordinador de asesores en esta misma delegación. También subdelegado territorial en Juárez, San Rafael y diputado federal suplente por el Distrito Federal en la 57ª legislatura, entre otros cargos que ha desempeñado en el sector público y en la iniciativa privada. El arraigo, el cariño por esta ciudad y particularmente por la delegación Cuauhtémoc en la que ha nacido y se ha desarrollado, ha llevado a José Alfonso Suárez del Real a sumarse al trabajo vecinal. Ha sido miembro fundador de los movimientos pro dignificación de las colonias Roma y Condesa, además de formar parte del movimiento pro dignificación de la colonia San Rafael. Por los mismos motivos, ha impulsado las conmemoraciones de los aniversarios de las colonias Roma, Condesa, Tabacalera y Juárez. Quisiera yo dedicar este acto de rendición de cuentas profundamente republicano a la memoria de un gran hombre. Me refiero al profesor Odón Salazar, miembro distinguido del Partido Comunista Mexicano, partido al que echamos mucho de menos. La verdad, yo creo que el diputado José Alfonso Suárez del Real es un hombre cabal a toda la extensión de la palabra. Creo que es un hombre congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Y creo que es un orgullo para los habitantes de esta delegación Cuauhtémoc tener un representante en la Cámara de Diputados de la calidad moral, de la calidad ética y de la calidad política de José Alfonso. Estamos muy orgullosos de él. He presentado las siguientes iniciativas de reforma constitucionales a leyes e iniciativas de leyes. Enumero: reforma constitucional para el reconocimiento del derecho al acceso a la cultura y el respeto a los derechos culturales. Reforma constitucional que consagra la facultad de la Cámara de Diputados para legislar en materia de derechos de autor y de derechos de propiedad intelectual. Reforma constitucional sobre los medios de comunicación comunitarias. Reforma constitucional para garantizar el respeto al Estado laico. Reforma constitucional sobre la obligación del Estado de garantizar la conservación y conocimiento de las lenguas de las naciones indias. Iniciativa de ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos. Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Iniciativa de reforma a la Ley de Bienes Nacionales. Iniciativa de reforma a las Leyes General de Salud del Seguro Social, del ISSSTE, Federal del Trabajo y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Reforma a la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Reforma a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Proyecto de reforma a la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Proyectos de reformas a las diversas leyes de ingreso y egreso de la Federación correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008. En la tribuna y en todos los foros en donde he participado, me he propuesto realizar
una defensa firme de las identidades culturales que conviven en este país y del patrimonio que les pertenece, así como de los principios de soberanía, laicidad, democracia y justicia social que garantizan nuestra Constitución. Bueno, pues creo que es el informe de 2 años de intenso trabajo del diputado Suárez del Real, sin duda alguna uno de los legisladores federales que más trabaja, que tiene un compromiso más claro con la gente, que además hace su trabajo de manera desinteresada, viendo por el interés común, no como suele ocurrir en estos tiempos de la política, por el interés propio, por los intereses de corriente. Creo que Suárez del Real es un ejemplo de honestidad, de trabajo, un hombre inteligente que esperemos pueda seguirle aportando mucho más a la ciudad, al país y a la democracia. He atendido las demandas de la sociedad civil y de las comunidades de creadores, promotores y trabajadores de la cultura para analizar y proponer acciones sobre derechos culturales, renovación e impulso de las industrias culturales nacionales, protección de los derechos de autor, una verdadera política de fomento a la lectura, preservación y defensa del patrimonio cultural, intercambio y construcción de un mercado común con América Latina, entre otros temas de relevancia. Grandes logros que pocos legisladores llevan a cabo, ¿no? Dentro de su periodo legislativo, y pues me parece que en ese sentido pues apreciamos y valoramos muchísimo tener un diputado federal tan responsable y trabajador como el diputado Suárez del Real. Reforma constitucional a favor del reconocimiento del derecho al acceso a la cultura del pueblo mexicano. Me siento muy honrado de poder informar a ustedes del cumplimiento de este compromiso que consagra el derecho del pueblo mexicano al acceso a la cultura y decreta el respeto del Estado a nuestros derechos culturales. Además, afirma la facultad de la Cámara de Diputados para legislar en materia de cultura, así como en materia de derechos de autor y de los derechos de propiedad intelectual. Más interesante de lo interesante es que es verídico. O sea, el diputado José Alfonso Suárez del Real es una persona con preparación, pero más que eso, es una persona con honor y dignidad. Bueno, pues es muy raro que un político tenga la claridad que le escuchamos hoy a José Alfonso. Y una de las cosas que a mí me conmovieron, además de su claridad política, fue esa referencia final a la literatura, ¿no? A mí me pareció un informe muy completo, sobre todo me gusta mucho que el diputado esté comprometido con los problemas que nos ocupan a todos. Bueno, creo que fue un muy buen informe. Pues una gran actividad legislativa y un gran contacto con la gente. Y yo creo que sobre todo la Ciudad de México tiene muchos beneficios de la labor del diputado, y no solo la ciudad, ¿no? La iniciativa de reforma constitucional es muy importante. Ahora como nunca se puede decir que sabemos que estamos bien representados en el Congreso. Lo venimos a felicitar, venimos a acompañarlo, y a donde quiera que esté él, siempre estará presente la Federación de Militares Retirados Francisco J. Mujica.